¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Alejandro Magno y el Rey Poros. En virtud de este título nos parece oportuno y hasta necesario hablar del padre de Alejandro Magno. Nos referimos a Filipo II de Macedonia. Filipo II de Macedonia nació en el año 381 a.C. Era el 17º rey de la dinastía de los reyes de Macedonia. A edad muy temprana, Filipo fue entregado como rehén, cuasi esclavo de los tebanos. Allí, en Tebas, en el continente griego, aprendió las costumbres griegas, el idioma griego, los hábitos y cómo combatían los griegos en su estructura táctica y estrategia militar. Y aprendió el talón de Aquiles que siempre llevó la idiosincrasia del alma griega. ¿Cuál es? La discusión interna entre las polis de Grecia. Filipo II de Macedonia accede como rey en el año 359 a.C., es decir, a la edad de 22 años. Era un hombre extremadamente inteligente, era un hombre paciente en la espera, rápido en las decisiones y muy rápido en la acción militar. ¿Cuál era su plan? Su plan era tan sencillo como ambicioso y tan ambicioso como sencillo. Léase, desde el continente, o mejor dicho, desde el territorio macedónico, abrirse paso hasta la península calcídica, península que está situada en el extremo de la geografía macedónica, a las colonias de Olinto y Potidea, que eran dominadas por los atenienses. Vencidas que fueron Olinto y Potidea, se abrió paso por toda Grecia, luego dominó a toda Grecia, y podemos llegar a afirmar, sin temor a equivocarnos, señora, señor, que de los reyes de la antigüedad clásica, Filipo II de Macedonia fue el primero que comprendió el valor y la estrategia que tiene la geopolítica. De un tiempo a esta parte venimos insistiendo en el valor de la geopolítica. Geopolítica que es aquella ciencia que estudia y define que el territorio geográfico de una nación, su mar adyacente, hoy en día además el espacio aéreo, es el que determina y define los intereses políticos, militares y económicos de una nación. Habían transcurrido, cuando Filipo II de Macedonia llegó a la edad de 22 años, año 359 a.C., habían transcurrido ya 110 años de la última guerra médica. 479, 449 a.C. Sin embargo, habiendo transcurrido 110 años, comprendió Filipo II de Macedonia que más allá que guerras militares, las guerras médicas fueron la lucha entre dos continentes, el continente europeo con Grecia a la cabeza y el continente asiático con Persia a la cabeza. Dos culturas diferentes, dos civilizaciones diferentes y dos políticas y filosofías absoluta y completamente diferentes. Thank you.
Y como todo rey sabio, Filipo II de Macedonia comprendió que la vida del hombre en la tierra es efímera, circunstancial, que es una vida pasajera. Entonces llamó al filósofo más robusto, a la mente más inteligente de esos tiempos, cual era Aristóteles de Macedonia. Lo llamó para que educara a su hijo, el entonces Alejandro, que todavía no sería el Magno, tenía 12 años. Y entonces recordamos que cuando murió Platón de Atenas, el maestro de Aristóteles, al año siguiente, en el 347 a.C., Aristóteles sale de Atenas y se refugia en Asos, en la Tróade, en Misia. Ahí está 2 años y luego en el 344 a.C., 2 o 3 años más tarde, pasa a Mitilene, en la isla de Lesbos. En esa época, año 344 a.C., Filipo II de Macedonia lo llama a Aristóteles para que por favor se encargue de la educación de su hijo Alejandro. Hacemos cuentas, señora, señor, año 344 a.C. Como Aristóteles había nacido en el 384 a.C., tenía Aristóteles 40 años. Como Filipo II había nacido en el 381 a.C., tenía 37 años. Y como Alejandro había nacido en el 356 a.C., tenía 12 años. ¿Cómo fue educado Alejandro por Aristóteles de Macedonia? En los principios más puros de la filosofía greco-ateniense. Nos referimos a lógica o propedéutica, filosofía primera, física, biología, política, las tres éticas que las hemos mencionado, la ética Nicómaco, la ética Eudemo y la magna ética, y a su vez en las tres artes, arte retórica, arte poética y el arte de la poesía. Pero además, Aristóteles puso especial énfasis en que Alejandro aprendiera el trivium y el quatrivium. El trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quatrivium, geometría, aritmética, astronomía y música. Pero además, Aristóteles insistió en que Alejandro supiera cuasi de memoria la Ilíada y la Odisea. Tan es así, señora, señor, que durante todas sus campañas militares en Asia, el libro que acompañó a Alejandro fue la Ilíada. Y el héroe perfecto, según Alejandro, era Aquiles de Peleo. Completada que fue la educación de Alejandro, en la primavera del 334 a.C., tenía entonces 22 años Alejandro. Alejandro cruza el Esponto, ya en la Troya, en la Tróade, mejor dicho, rinde homenaje a los seres griegos caídos en Troya, y al poquísimo tiempo, allá en el Gránico, tiene la primera batalla encarnizada con Darío III, donde Alejandro estuvo a punto de perder su vida. Sin embargo, salvado por su amigo Clito, vence en la batalla de Gránico. Luego Aristóteles hace frente a las guarniciones persas de Mileto y Halicarnaso. Luego gira hacia el norte y se introduce en Anatolia, donde vence al rey Gordio. Ya en el 333 a.C., es decir, año escaso después, tiene la segunda batalla encarnizada con Darío III en la llanura de Iso. Allí Darío III enfrenta a Alejandro con 600.000 hombres. Iso está a orillas del Éufrates y al sur del Mar Negro. En esa batalla encarnizada vuelve a vencer Alejandro. Luego Alejandro continúa su marcha hacia el sur y penetra en territorio fenicio. Allí habían aguerridas guarniciones persas tanto en Gaza como en Tiro. Luego de casi 8 meses de combate, vuelve a la victoria Alejandro y sigue más al sur, y entonces
llega a Egipto, llega a Menfis, donde vuelve a vencer a las guarniciones persas, es recibido por los egipcios como libertador de Egipto, se le otorga el título de Hijo de Amón, y en las orillas del mar Mediterráneo funda Alejandro la ciudad de Alejandría. Ya consciente de la geopolítica, Alejandro Magno era dueño del extremo oriental del mar Mediterráneo y era dueño militarmente de todo el litoral oriental del mar Egeo, desde el norte en el Helesponto, al sur del Mar Negro, hasta el sur del Egeo Oriental. Nos referimos a las ciudades de Gaza, ciudad situada en Asia, y a las ciudades de Alejandría, situadas en África, Egipto, norte de Egipto. Entonces Alejandro Magno decide penetrar en territorio persa asiático y se enfrenta en una encarnizada batalla nuevamente con Darío III en la llanura de Arbeles, donde Darío III hace frente a los 40.000 griegos con 1.000.000 de hombres. En esa batalla de Arbeles vuelve a vencer Alejandro y huye Darío III a la ciudad de Bactriana. Vuelven a combatir, vuelve a vencer Alejandro y Alejandro ocupa sucesivamente las siguientes ciudades persas en Asia. Nos referimos a Babilonia, Susa, Persépolis, Bactriana y Ecbatana. Y luego decide Alejandro continuar más hacia el este, cruza el río Indo y se enfrenta con el aguerrido rey Poros, que tenía un ejército de combatientes cuasi invencibles, pero además Poros combatía con elefantes. Decide enfrentarlo a Alejandro, lo vence en aguerridos combates, en encarnizados combates, vence a Alejandro al rey Poros, y cuando el rey Poros es llevado ante la presencia de Alejandro, le pregunta esto a Alejandro al rey Poros: ¿cómo te gustaría que te trate? Y el rey Poros le contestó: como lo que soy, como el rey de la India. Admirado de la franqueza y de la valentía del rey Poros, Alejandro le devolvió todas sus posiciones y lo nombró su incondicional aliado militar. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy, Alejandro Magno y el rey Poros, con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Desde la primavera del 334 a.C. hasta fecha precisa, hasta el 13 de junio del año 323 a.C., en Babilonia, en Asia, en Persia, ahí muere Alejandro a la edad de 33 años de edad. Las crónicas militares, que sean crónicas militares. Aquellos que pretendemos hacer una filosofía de la historia y buscamos los aspectos inteligibles y esenciales de la historia, no hacemos una crónica militar de la estancia de Alejandro en Asia, porque el apelativo de Alejandro el Magno es porque la conducta de Alejandro el Macedón en Asia fue la conducta de un hombre sabio, prudente, que nunca humilló al vencido, que siempre respetó las costumbres, las religiones y el idioma de los vencidos. Alejandro el Magno comprendió que debía fusionarse, debía unirse la Grecia europea con la Persia, Babilonia, caldeo, asiática. Favoreció la emigración de europeos al Asia y del Asia a Europa. Trató de que se consoliden los matrimonios entre europeos y asiáticos. Su imperio fue administrado por persas y vigiló severamente que los gobernadores macedónicos guardaran una conducta respetuosa hacia los vencidos. Fundó Alejandro Magno en Asia colonias agrícolo-militares que iban desde Egipto en África hasta Bactriana en Persia, y favoreció el intercambio comercial,
político y cultural, dando lugar al helenismo, cual fue la cultura y la civilización fusionada de Asia y de Europa, y comprendió perfectamente Alejandro el Magno, desde su educación por Aristóteles de Macedonia, que las victorias militares son efímeras, que lo presente, que lo que dura, que lo que se hace a futuro es en los hombres la paz, la justicia, la concordia, la familia, el trabajo, la prudencia, la justicia, el diálogo intracultural. Creemos que hoy por hoy nosotros, todos los argentinos, mejor dicho, la inmensa mayoría de los argentinos, queremos ser tratados al igual que Rey Poros en una república seria, justa, civilizada, prudente. Y en una Argentina impaciente, en una Argentina donde se está perdiendo la prudencia y los límites, creemos que es oportuno, desde siempre lo venimos diciendo, que a nivel familiar, escolar, a nivel social y aún a nivel político, se vuelvan a emplear las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.